Buffalo Girls. Querida Jamie, hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras, Bartlebaum, Jim Ragg y yo trabajábamos como mozos de cuadra para el general Custer. Nos empleaban a los tres como cazadores y tramperos en las rocosas. Pero no sabíamos que acatar órdenes fuese algo tan difícil de digerir. Para entonces, la plata se había acabado, llegaba el ferrocarril y todo estaba a punto de cambiar. Pero las aventuras aún no habían terminado. ¡Listos todos para revista! ¿Mozos de cuadra, decís? Sí, señor. Sí, señor. ¿Seguro que no sois tramperos? Bueno, fuimos tramperos durante 25 años, pero ya no hay castores. No hay caza en las rocosas. También fuimos exploradores. Conocemos cada sendero, cada arroyo y cada valle entre Colorado y Canadá. Esperábamos que Custer necesitase los buenos exploradores, pero como ya tiene a Bill Hecody, esa pareja de Kraus. Como ya no hay otra cosa que hacer, somos mozos de cuadra. Sí. Tú no pareces muy fuerte. ¿Seguro que sabes usar el látigo? A ver qué hace, chacho. ¡Cuidado, sargento! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! Aquellos días, Jamie, solo había dos formas de sobrevivir para una mujer: el matrimonio o la prostitución. Yo no había nacido para ninguna de esas cosas, así que tuve que encontrar mi propio sistema. Vivía como un hombre y a veces hasta conseguía hacerme pasar por hombre. Hubo momentos difíciles, pero conseguí una libertad que muy pocas mujeres han conocido. ¿Sabe el general Custer que tiene a una mujer en sus filas? Claro que no. Y no quiero que lo sepa. ¿No te he guardado siempre los secretos? ¿A dónde ibas? Se supone que tú diriges esta expedición. Iba a traer un poco de carne fresca antes de que intentases matarme. Si quisiera matarte, estarías muerto. ¿Qué es lo que quieres? Tantos años y todavía no te comprendo. Y no lo conseguirás, Hickok. ¡Se acabaron las judías! Yo creo
que estaba enfermo. Se movía muy despacio. ¡Tonterías! No pienso comerme ese bicho. No tengo estómago para digerir porquerías. ¡Haz lo que quieras! ¡Luisek! ¡Harry! Estoy harta de tragarme tu polvareda. ¡Traga tú un poco para variar! ¡Vas a acabar en el río con carreta y todo! Lo prefiero a tener que aguantar vuestras peleas de viejas. ¿Qué peleas? ¡Ni siquiera hemos sacado el cuchillo! Entonces no lo sabíamos, Jamie. Pero asistíamos al final del viejo oeste. Antes de que Billy Cody lo convirtiera en un espectáculo. Aquellos últimos días de vida salvaje eran nuestros días de gloria. El viejo Bill Hickok, Dora y Blue, Jimmy Bartle, Buffalo Bill Cody y tu madre, Calamity Jane. Siempre me ha gustado ver a las mujeres en ropa interior. ¿Por qué lo recoges todo? ¿Acabamos de acampar? Nos conocemos desde hace muchos años, Martha Jane, y sabes que no me gusta dar consejos. Pero deberías marcharte de aquí con Bartle y Jim. ¿Por qué? Porque somos amigos. Y te digo que hay que marcharse. Gracias, Bill. ¿A dónde vas? A Deadwood. General, parece que vamos hacia Bighorn. ¿Espera encontrar más oro? Siga adelante, capitán. A la orden, señor. ¿Quién le ha dicho eso, amigo? Vamos a eliminar a cualquier indio que no obedezca el plan de realojamiento. ¿Dónde han puesto esa orden? ¿Y en qué idioma estaba? No necesito consejos, amigo. Ya tengo a mis exploradores. Sí, pero no son Sioux. Estamos en temporada de caza y habrá miles de Sioux. No me diga cómo luchar contra los indios. Yo acabé con Caldera Negra. Oh, sí, ya lo sabemos, pero estamos hablando de toro sentado y caballo loco. Y no abandonarán sus territorios de caza. Y usted solo tiene aquí 200 o 300 hombres. Somos el séptimo de caballería. ¿Has oído eso? Sí. ¡Hay que lanzarse de aquí! No recuerdo quién empezó a llamarme Calamity, ni por qué. Pero no me extraña que me quedase con el mote. Tu madre nunca ha pensado mucho las cosas, Janie. Cuando Caster descubrió que era una mujer, me obligó a hacer trabajos humillantes de mujer. ¡Nosotros nos vamos! Ya os alcanzaré luego. En cuanto pueda. ¡Calamity! ¡No te retrases, Caster! ¡Está loco! ¡Vamos! ¡Deprisa! Jimmy Bartle. Eran de los pocos que recordaban los días en que abundaban los castores. Conocían hasta el último pequeño arroyo entre la ruta de Oregón y Río Grande. Pero se daban cuenta de que lo que buscaban ya no existía. Los indios empezaban a escasear. Los búfalos habían desaparecido. Y con ellos, toda nuestra forma de vida. Este río estaba plagado de castores. Aún los oigo. A veces, cuando duermo. ¿Qué oyes? Ese sonido. El chapoteo que hacían las colas de los castores en el agua. Sí. A veces yo también lo oigo. Thank you.
Llega un momento en la vida de cualquier pueblo de buscadores de oro en el que o la gente se civiliza o todo se va al garete. Pero hasta que lo decidían, se volvían locos bebiendo, jugando a las cartas, acostándose con prostitutas y matándose unos a otros por cualquier bagatela. Deadwood se encontraba en sus días de guerra. Esto le alegra la vista a cualquiera. Buenos días, Harry. ¿Sigue siendo gratis el primer trago? He oído que te han echado del ejército. Cómo vuelan las noticias. Pero esta se lleva la palma. Creo que los pobres nunca habían visto un par de tetas. Vamos, pecadores de mal agüero. Brindemos por mis tetas. Me sacaron de las tropas de Caster. Bendice al señor por eso. Te salvó la vida. Hola, Bill. Hola, Calab. Mira una pared. Quita esas manazas de ahí. Manos arriba. ¿Serás hija de perra? Maldita sea, Calamity. Ahora seguro que se pone a llorar. ¡Jane! ¿Dónde has estado? Maldita sea. Oh, me tenías muy preocupada. Mira, yo me voy a otra cama con unas mujeres menos cotorras. ¡Ay! ¡Uy! ¿Era Blue? ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué no le dices a Dusi que nos haga unos huevos con jamón y bizcocho y... no sé, dile que ha venido Martha Jane? Lo que tú digas, cariño. Bueno, vosotras podéis... Adiós. Fuera de mi cama. ¡Apestas! ¿Vas a quedarte a vivir aquí, en Deadwood? No, esto se está poniendo feo. Tú ya me entiendes. ¿A dónde piensas ir entonces? A cualquier sitio cerca del rancho de Blue, supongo. ¿Por qué no os casáis? Te lo ha pedido mil veces. Ya sabes que no puedo hacer eso. Dios santo, Martha Jane, ¿ha estado revolcándose con una mofeta? Sabes perfectamente que no huelo a mofeta, Dusi. Huelo a oso. Sí, voy a quemar esta ropa. Oye, espera, ¿hay dinero en esos bolsillos? Si hay dinero, lo encontraré. No se preocupe por eso. Muy bien, dímelo. ¿Por qué te noto distinta? No lo sé. Algo te pasa y ya sabes que a mí no puedes mentirme. No te estoy mintiendo, Dora. Maldita sea. Oh, Dios mío, Martha Jane. Te conozco desde hace 20 años y esto nunca te había ocurrido. A mí no me ha ocurrido nada. ¿Te has enamorado? Dios mío. Es inútil. Prefiero la muerte antes que decírselo. Es Hickok, ¿verdad? ¡No! ¡No menciones ese nombre! ¿James Butler Hickok, el viejo Bill? Oh, déjame pensar. No, por favor, Dora, no empieces a pensar. Va a ser muy complicado. No le gustan las princesas y tampoco las prostitutas. Pero vamos a hacer que le gustes tú. Yo no quiero gustarle, solo quiero morir. Bueno, es un caso grave, querida, pero no es un caso mortal. Toma, sal de la bañera porque tenemos mucho que hacer. Ya está. Abre los ojos.
Dios mío. Levántate. ¿Lo ves? Estás preciosa. Esta no puedo ser yo. Claro que sí. Así es como siempre has sido, Jane. ¿Crees que le gustaré así? ¡Oh, cielo! Les vas a gustar tanto que se van a subir por las paredes. Puedo asegurártelo. Tienes que andar como yo. Mira. Sí, algo así. Vamos. Algún hijo de perra ni siquiera ha venido. Dos whiskies con agua, Harry. ¿Con agua? Claro, para no perder el control. Hay que beber la mitad que ellos. Estáis invitadas. Hola. Vaya, el mundo no sabe lo que se ha perdido, Martha Jane. ¡Atención, chicos! ¡Escuchadme! ¡Chicos! ¡Escuchadme! ¡Esta es Martha! ¡Y solo baila! ¡Os estaré vigilando! ¡Yo no sé bailar! ¡Quietos! ¡Volved a vuestro sitio! ¡Quietos! Si estos animales pueden bailar, tú también puedes hacerlo. ¿Lo ves? ¿Sabes bailar? Eso no es bailar. Eso es pelear con osos. ¡Ay, Dios mío! Ahí está. Acércate y pregúntales cómo va la partida. No puedo. ¿Quieres seguir peleando con osos? No. No, pues venga. Vamos, Jane. Ven aquí, Encanto. Siéntate. Necesito un buen amuleto. Eres una preciosidad. ¿Sabes quién soy? Cariño, soy James Butler Hickok, el mejor explorador del país. Tengo los sentidos más despiertos que cualquier otro hombre blanco que hayas conocido. ¿Nos conocemos? Eso me ha dolido. Claro que sí. ¿Cómo me llamo? Lily. Creo que te va bien, Lily. Es un nombre mucho más bonito que ese de Calamity Jane. Lily. O Rose. No se lo digas a nadie, por favor. Yo soy la discreción en persona. No. Lo que eres es la mentira personificada.
Muchachos, ¿sabéis a quién tengo sentada en mis rodillas? No, es Calamity Jane. Blue. Ya se le pasará. No lo creo. Y menos aquí y así vestida. Es Calamity Jane. Sabe cuidarse sola. Ya volverá. No volverá. A Deadwood no. Llorar. No llores. No pasa nada. Me llamo Jane. Jane. Claro que sí. No te preocupes. Es un nombre precioso. La dulce Martha Jane. Dora, no puedo dormir si no paras. Estoy muy preocupada, Blue. Todo ha sido culpa mía. No debería haberla obligado a ponerse ese vestido. Bill Hickok es un hijo de perra. Ya lo creo. Sé que nunca habría llegado hasta donde estoy de no ser por Jane. Tú también la has ayudado. Y yo lo he visto muchas veces. ¿Sabes? Me entristece pensar que ningún hombre la haya querido, ¿entiendes? Pero no se puede decir lo mismo de ti, ¿eh? No. ¿Cuándo vamos a casarnos, Dora? Tengo que volver a mi rancho. Ven conmigo. No puedo. Pero te quiero mucho. Tú sabes que te quiero mucho. Pero no podemos casarnos. Pues no deberías decir eso, porque uno de estos días dejaré de pedírtelo. Pero quiero vivir cerca de tu rancho. ¿Sabes? Podría abrir un hotel en Miles City. Eres un pescadito muy testarudo. Pero pienso tirar del hilo poco a poco hasta que consiga hacerte mi esposa. Sin orejas. ¿Tienes leña seca? Habría traído leña, pero no sabía que hubiese nadie en Wyoming. ¿Dónde estabas? Hace casi un mes que no te veo. Quería saber si alguien de mi pueblo vivía aún en Dakota. ¿Y has encontrado a alguien? Quedan algunos, pero solo en espíritu. No deberías andar por aquí. Vengo a decírtelo. Voy hacia Yellowstone. Siempre sigo este camino.
Busca otro. ¿Por qué? Vuelo a muerte a unas 50 millas. ¿Qué? No voy a dar un rodeo de 50 millas. No me asusta la muerte. Yo estuve cuidando a los enfermos en Deadwood cuando llegó la escarlatina. 40 muertos. No hay nada peor que eso. Tu perro ha vivido mucho para gustarle tanto perseguir osos. Igual que tú y que yo. ¿Quieres tomar café sin orejas? Oh, guaste. Cuando Sin Orejas tenía 10 años, unos comerciantes franceses atacaron su poblado. Al despertarse, todos habían muerto y a él le habían cortado las orejas. Aún podía oír bastante bien y podía percibir cosas que nosotros no podíamos, sobre todo la muerte. Era Caster. He visto la bandera. Deberíamos decírselo a alguien. ¿Por qué? La matanza que hemos visto. Es como la del día en que te cortaron las orejas y te dieron por muerto. Yo era muy pequeño, pero todas las matanzas son iguales. El olor a muerte. Los buitres devorando los cadáveres. Pero entonces solo había indios muertos y solo quedaba yo para cantarles. He debido comer algo estropeado esta mañana. Siempre he tenido un estómago fuerte. Eso es por el niño. ¿Niño? No veo ningún niño. ¿El que llevas dentro? ¿Estás loco? Eso es imposible. Yo puedo estar loco, pero tú sabes que sí es posible. No puede ser. Ahora no puedo. No puedo tener un hijo. Lo tendrás en primavera. Dios mío. No puedo ser madre ahora. Mira la vida que llevo. No tengo ni casa donde vivir. ¿Qué voy a hacer? Si necesitas un lugar para quedarte hasta que nazca, yo conozco un buen sitio. ¿Cómo voy a vivir? Vivirás. Siempre estás cuando necesito ayuda, Sin Orejas. ¿Cómo lo haces? El
pescado está hecho, cómetelo. ¿Dónde está ese lugar para quedarme? Cerca de Windriver, a 4 días de aquí. Gracias, sin orejas. Con la vajilla. Toma, Lucy. Vaya, si es Madame Dora. No soy francesa, Hickok. Ah, ¿no? No. Y ahora me dirás que no estás enfadada conmigo. Si me voy de aquí, es por los hombres como tú. Siento oír eso. Yo nunca me consideré una mujer, Jamie. Supongo que por eso no me sentía yo misma estando embarazada de ti. Acompañé a Dora cuando tuvo sus hijos, pero ninguno sobrevivió. Había una parte de mí que no podía creer que fueses algo real. Dora no tenía hijos para sentar la cabeza. Y algo en su interior la impulsaba a viajar de hotel en hotel y de pueblo en pueblo. Solo se sentía tranquila cuando estaba con Blue. Pero yo aguanté noche tras noche, esperando a que tú llegases. Nunca supe lo que era ser amada por un hombre, Jane. Es la pura verdad, y no lo digo por despecho. Pero gracias a tu padre, sí sé lo que es amar a un hombre. Quiero que sepas que naciste fruto del amor más puro que exista, hija mía. Y eso no lo olvides nunca. Mucho olor a muerte, hasta tú puedes olerlo. Pólvora, queroseno y orín, es lo único que yo huelo. Fue un juicio rápido. Lo resolvimos enseguida. Mira, ¿lo ves? No sé quién será, pero a mí me da igual. ¿A quién han colgado? A Jack McCall. ¿Y por qué le han ahorcado? Por matar a Bill Hickok. ¿Dónde está Dora? Espere, enseguida le atiendo. ¿Dónde está Dora Dufran? Se ha marchado. Se fue. Vendió su propiedad hace 6 meses.
Discúlpeme, ¿puedo hablar con usted un momento? Si vende algo, no me interesa. No vendo nada, solo quiero hablar con usted. Por favor, solo un momento. ¿Es este su hijo? ¿Por qué? ¿Puedo preguntar dónde está el padre? Asesinado. Si hubiese llegado antes, le habría arrancado el hígado a Jack McCall y lo habría colgado de un árbol al estilo indio. ¿Le ha dejado su marido medios suficientes? No deja nada. No era mi marido. Veo que está en una situación muy apurada. Me llamo O'Neill. Capitán James O'Neill. Mi esposa y yo perdimos a nuestro hijo hace poco tiempo. Era una niña. Por eso vinimos aquí. Pensé que un viaje al oeste podría ayudarle a olvidar su dolor. ¿De dónde son ustedes? Yo nací en Inglaterra, pero vivimos en Illinois para estar cerca de la familia de Mary. Illinois. Han sido unos días muy difíciles para mi esposa. Bueno, ha sido algo terrible para los dos. Nos han dicho que ya no podremos tener más hijos. Ella podría morir. Es una preciosidad. Tenemos que irnos. La cuidaremos bien. Yo te quería, hijo de puta. Querida Janie, han pasado más de 5 años desde que tu padre fue asesinado. Le echo de menos. Y también a ti. Ahora sé que lo que yo sentía por Wild Bill solo se siente una vez en la vida. Como Dora y Blue, es la misma clase de amor. Pero ellos no saben qué hacer con él. Solo quiero saber si tú me amas también como yo, que te adoro hasta el fin. Si te entregas a mí, ¿cuánto te he echado de menos? He venido a decirte que la casa ya está terminada. Quiero que vengas a verla. Podríamos salir mañana por la mañana. No puedo. ¿Por qué no?
No te comprendo, Dora. ¿Por qué no quieres venir a ver la casa? Porque seguro que me encantaría y eso lo haría todo más difícil. Dime de una vez por qué no quieres casarte conmigo y dejaré de pedírtelo. Si me quieres tanto como dices que me quieres... Te quiero. ¿Entonces por qué? ¿Prefieres la vida en la ciudad? ¿La vida en un rancho no es suficiente para ti? ¿Es eso? No. Yo no construí esa casa con mis propias manos para nada. Para vivir allí solo, sin una mujer y... y sin hijos. Lo siento, Dora. Te quiero. Te querré siempre. Te lo pido por última vez, Dora. Cásate conmigo. No puedo. Te quiero más que a nadie. Pero no puedo casarme. Cody, parece que esta noche vamos a cenar caliente. Pensé que era un buen sitio para cenar esta noche. No sabía que dieses una fiesta. ¿De quién es la boda? Vamos a bailar. Yo no bailo. Claro que sí. Vamos. ¿La novia es la hija de Granville Stuart? Ajá. Sí, es casi una niña. Bueno, ya tiene 18 o 19 años. ¿Y quién es el vaquero que se casa con ella? Estás bailando con él. ¿Qué dices? Bueno, es cierto. Eres un hijo de perra. Cálmate, Martha Jane. Shh. ¿Que me calme? Has traicionado a mi mejor amiga. ¿Sabe Dora algo de esto? ¿Podrías decírselo tú antes de que se enteren por algún otro? Se lo dirás tú mismo de camino al infierno, Teddy Blue. No pienso hacerte el trabajo sucio ni quiero bailar en tu asquerosa boda. Espera, Martha Jane. ¡Dios mío, le ha pegado! ¡Siéntate! Está bien. Ustedes vayan dentro. Se acabó. Nos queda mucha comida y bebida y música, de todo. Vayan dentro y diviértanse. Se acabó. Nunca pensé que pudieras caer tan bajo, Blue. Voy a decirte una cosa. ¿Ves este porche? Yo construí este porche con mis manos.
aparadora. Y un cuarto de baño enorme para que cupiese esa bañera de cobre que le gusta tanto. Y una cocina para Dusty que seguro que no encontraría en el mismo cielo. Pero Dora ni siquiera quiso venir a verla. Y cada vez que la miro, sé que ella nunca estará dentro para abrirme la puerta. No sé. Lo mejor es que he perdido la esperanza, es todo. Bueno, ¿y qué quieres que le diga? Dile solo que... que nada ha cambiado. Se lo diré. Pero no es cierto. Si estuvieses enamorada de él y fuese a casarse con otra, ¿crees que yo iría a su boda? No estaba planeado, solo fue una coincidencia, Dora. Una amiga de verdad nunca habría ido. ¿Por qué no dijiste algo cuando el reverendo preguntó si alguno de los presentes tenía algo que objetar al matrimonio? Creo que me perdí esa parte. No puedo creer que me haya hecho esto. Tú hubieses sido la novia de haber querido, te lo pidió mil veces. ¿Ahora te vas a poner de su parte? No me pongo de su parte, por Dios santo, Dora. Blue tiene la culpa, yo no he hecho nada y no te das cuenta. ¡Iros al diablo los dos! ¿Dónde está mi sombrero? Vaya, si es Calamity Jane, justo la mujer que estaba buscando. No estoy de humor para tus gracias, Billy Cody. Martha Jane, he cabalgado mil millas y he sufrido mucho para llegar hasta aquí y convertirte en la estrella de mi espectáculo del oeste. Bill, hoy me he levantado con ganas de matar a alguien y por nuestra amistad te aconsejo que te apartes de mi camino. Piénsalo bien, porque vamos a actuar para la corte de Inglaterra. Voy a poner tu nombre en un cartel y debajo pondremos tu retrato. Sí, ya lo estoy viendo. Calamity Jane, mitad hombre, mitad mujer. Justo entre el niño perro y la serpiente con dos cabezas. Gracias, no me interesa. Puedes insultarme todo lo que quieras. Eso intento, pero no surte efecto. Vete con tus payasos. Dora. Billy, estás guapísimo. Esto es para ti. ¿Para mí? Bagatelas. Dora no es una niña, no puedes sobornarla con esas tonterías. Dusty, si apreciases más los regalos, a lo mejor te harían algunos, ¿sabes? Tienes muy impresionado a Doc Ramses. ¿Doc Ramses? Ese no es bastante hombre para mí, Bill Cody. Y usted tampoco. Billy, oh, es precioso. ¿Cómo has sabido cuál era mi talla? Dora, si perdieses tu figura, la mitad de los hombres del oeste tirarían la toalla y se casarían. ¿Y tú qué? Tú ya has tirado la toalla y te has casado. Por cierto, ¿cómo está Lulu? Eso fue un error. Debí haberme casado contigo, Dora. Bueno, ¿y qué te trae por Montana? Busco estrellas para nuestro espectáculo del oeste. Vamos a actuar en el cincuentenario de la Reina Victoria. ¡Es fantástico! Sí, tenemos a Annie Oakley, tenemos vaqueros, tenemos indios... Hasta el mismo toro sentado está contratado. ¿Es que te has vuelto loco? Quizá la guerra haya terminado en Missouri, pero aquí todavía no. Yo me encargo de toro sentado. Dora, quiero que vengas a Europa conmigo. Te encantará Europa. ¿El té lo quieres con leche o con limón? Al diablo con el té. Abre tus regalos, Dora. He traído una botella de champán francés. ¡Oh, Billy! ¡Es precioso! Dora, en mi vida he conocido a cientos de mujeres. Mujeres ricas y bellísimas. Pero al cerrar los ojos por las noches, solo veo tu cara. Los dos sabemos que soy famoso por decir mentiras, pero estas son las palabras más sinceras que he pronunciado en mi vida. ¿Es que no vas a abrir el champán? Dora... Thank you.
No creo que a nadie le sea difícil seguirnos. Dejas un rastro de tabaco que podría seguir hasta un señorito de la ciudad. Antes esto era un pueblo lleno de vida. Hace 10 años había 2 cantinas ahí mismo. ¿Sabéis? Podríamos fundar nuestra ciudad. Sin Orejas sería el alcalde. Yo sería el juez. Y tú serías el sheriff y arrestarías a todo el que se te antojara. Perfecto. Podríamos poner multas por allanamiento o por escupir en la calle. Sería mucho mejor que cazar castores. ¿Y qué atraerá a la gente? ¿Tu cara bonita o mi encantadora sonrisa? Querida Janie, este frío es insoportable. He tenido que calentar la tinta en la cafetera. Estaba como una piedra. Pero tenía que escribirte estas palabras para que me conozcas un poco mejor antes de que me devore un oso o me corten el cuello los bandidos. Alguien que vaga de un sitio a otro como yo puede perder la vida fácilmente. Sé que una niña como tú no debería leer estas cosas, pero espero que cuando crezcas puedas volver a leer mis cartas y saber algo más sobre tu madre, Martha Jane. ¡Maldita sea! ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? ¡Dormir! ¿Por qué gritas así? Porque he visto vuestras sucias caras, por eso. Deberíais estar en la cama de un hospital los dos. Uno en el que haya un enterrador a mano. No sé si estás en condiciones de criticar el aspecto de los demás. Ya lo sé. Sé que no estoy mejor que vosotros. Tal vez peor. Pero no entiendo por qué nos pasamos la vida de un lado para otro durmiendo en la intemperie. Buena pieza, sin orejas. Ya no somos unos niños. Ya no quedan castores. Ni siquiera hay leña para hacer fuego. Somos 3 locos y un indio. Y el indio solo viene porque se aburre. Aparte de Jim, aquí no hay nadie capaz de acertarle a una ardilla en pleno día, a no ser que se pusiese delante de nosotros y nos sonriese. Tú no eres de las que se quejan. Con esa actitud no vas a conseguir nada, Calamity. Lo que digo es que Billy Cody tiene razón. Estas andanzas se han terminado, se acabaron y ya está. Tenemos derecho a vender nuestra historia a la gente de las ciudades. Yo debería haberlo pensado antes. Llegué al oeste mucho antes que Billy. No estarás pensando en unirte al circo de Billy, ¿verdad? Ni soñarlo, ni por $1,000,000. Entonces, ¿a dónde vas a estas horas? Ni siquiera has desayunado. No voy a ninguna parte. No me queda ningún sitio a donde ir. Pero si os queda algo de cerebro, deberíais dejar de dormir en la nieve. Uno de estos días vais a amanecer congelados. Viento blanco. Esperad aquí, yo voy a buscarla. El viento blanco es una tormenta de nieve que lo confunde todo. Hasta los mejores exploradores se niegan a salir cuando llega. Debí haberlo pensado 2 veces. Thank you.
también whisky. Martha Jane, retiro todas las cosas que te dije. No lo decía en serio, eres mi mejor amiga. No te preocupes, ya estás a salvo. Tranquila, estamos contigo. ¡Bendito animal! ¡Ti! ¡Ven a llevar a Satán al granero! Si esto no se anima un poco, voy a tener que empezar a atender a los clientes yo misma. Cuanto más ganamos, más gastamos, y así no se puede salir del hoyo. Saldríamos si dejásemos de ir de un lado para otro. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo estás? Mejor. Tome. ¿Por qué habéis salido con esta tormenta? Porque te estábamos buscando, por eso. Os lo agradezco mucho, pero la próxima vez no seáis tan estúpidos. Pasad. Voy a intentar conseguiros un par de camas. Pero no os hagáis ilusiones con las chicas. Esto es un negocio. Sí, señora. Digo, no, señora, Dora. Gracias, Dulce. Ya decía yo que había visto un par de castores entrar por la puerta. Jane, ¿tú sí? ¿Cómo está, Billy? Os traigo algo para combatir el frío. Oh, gracias. Gracias, Billy. De nada, este es el señor Doc Ramses. Caballeros. Hola, con esto entraréis en calor. ¿Qué hacéis por aquí? ¿Seguís cazando castores o qué? Nada de nada. Ya no quedan castores. Pero Jim no quiere reconocerlo. Te comprendo perfectamente, Jim Rag. Lo mismo ocurre con los búfalos. Pero de nada sirve lamentarse eternamente. Yo tengo una proposición que haceros. Si queréis uniros a mi compañía, os convertiré en héroes. Nosotros no somos héroes. Ya no estamos en el ejército. Hay que pensar en las nuevas generaciones, Bartel. Las praderas se están llenando de ciudades. Dentro de poco, la única forma de ver a alguien con un lazo y un revólver será en mi espectáculo del oeste. Sí, y tú tienes tu parte de culpa, Billy. Sí. Tú te has labrado un nombre matando búfalos. Han desaparecido sin darnos cuenta y los indios están muriendo de hambre. Si hubiéramos cuidado a esos búfalos, yo creo que habría vivido de esto hasta el fin de mis días. Bartel, eso es algo de lo que estoy muy arrepentido. Estoy comprando búfalos. Quiero que vuelvan las manadas. Tengo más de 1000 cabezas en mi rancho. ¿Cómo que compras búfalos? Todos los que veo, Jim. Yo os veo a vosotros como los nuevos Lewis y Clark. Ellos fueron los que abrieron el camino hacia el oeste. Seríais las estrellas. Ya, lo siento mucho, Billy. Pero Jim y yo preferimos escupir sobre nuestra bandera antes que convertirnos en payasos de circo. ¿Ganaríamos mucho dinero? ¿Dinero? Os haríais muy ricos, Jim. Yo diría aún más. Creo que se harían ustedes de oro. Pues me alegra poder decirle que a nosotros no se nos compra con 30 monedas de plata. A mí sí. Y yo estoy con ellos. ¿Qué? Si cuando te conocen más de 4, te sonrojas como una bailarina. Habría cientos de personas viendo la función. Miles. ¿Miles? ¿Tendré que hablar? No. Entonces acepto. Estupendo. Bienvenido a bordo, Jim. Vamos, Bartel, ¿qué me dices tú? No. Vamos, Bartel. No. Lewis y Clark no son héroes para mí. Cualquier vagabundo puede ir hasta Oregón. No seas testarudo. ¿Quién te has creído que eres? ¿Jerónimo? Eres un traidor. ¡Cody! ¿Dónde te habías escondido, golpillo? Hola. Adiós, Jinra. Vuelve cuando quieras. ¿Vas a matarme para quitarme las botas? Conozco esa mirada. Lo que no entiendo es qué clase de demonio te ha entrado en el cuerpo para que quieras irte con ese maldito circo. Necesito dinero. ¿Para qué necesitas dinero? Si ni siquiera eres capaz de dormir bajo techo. He tenido una visión. Cuando Bill empezó a hablar de los búfalos, me dije, si se pueden comprar búfalos, ¿por qué no castores? ¿Comprar castores? ¿Dónde te van a vender castores? No lo sé.
en algún sitio. Pero si comprásemos unas parejas y las soltásemos en los rápidos, podrían reproducirse y proliferar. Y todo sería como antes. Oh, hey. ¿Y por eso vas a unirte a Billy? Sí. No sé por qué pones cara de no saber nada. ¿Querías venir desde el primer momento? ¡Ay, espera! ¿Y entonces yo voy a hacer de Luis y tú de Claro? No, yo soy Luis y tú eres Claro. No, 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 no. Yo hago de Luis. Hola, Martha Jane. Dame una cerveza. Al diablo con la cerveza. Conmigo se bebe whisky. Ya sabes que soy un hombre reformado, Martha Jane. No me digas que la niña de tu novia te ha hecho seguir el buen camino. Ya estoy un poco viejo para beber whisky a las 10 de la mañana. Y yo para dejar de tomarlo. Dora parece... parece... que no ha bajado esta mañana. Escucha, Blue. Casi me araña la cara solo por haber estado en tu boda. Imagínate cómo no estará de enfadada contigo. Ay, lo que siento es que se lo haya tomado tan mal. Pero si es mi amigo Teddy Blue. ¡Qué sorpresa! Billy. Whisky. Estás muy mejorado. La vida del circo debe de irte muy bien. ¿Qué te han dicho Bartel y Jim? Jim acepta. Pero si no está Bartel, no se puede contar con Jim. ¿Y qué me dices tú, Calamity? ¿Has reconsiderado mi oferta? Tú eres una leyenda. Verás, Billy, mi reputación es lo único que me queda. Y no está en venta. ¿Qué dices tú, Blue? Seguro que aún eres el mejor con un lazo y un caballo de por aquí. Aunque ya estés un poco entradito en años. Cuenta conmigo, Billy. En cuanto se hiele el infierno. ¡Dusi! Estás muy guapa. Y usted parece una rata a la que acaban de echar de su nido. ¿Tienes algún recado para mí? Sí, claro que tengo un recado. ¿Sí? Está esperando al señor Cody en el saloncito. Si me perdonas, Calamity, me alegro de verte. Uh-huh. Ya voy, Dora. Tí, ponme un whisky. Y ponle otro a Martha Jane. Calma, Blue. No hagas locuras. Tengo 40 años, Martha Jane. Más, probablemente. Y por desgracia, ya no voy matando a la gente por estas cosas. Le has hecho mucho daño. Ya sabes que a ella no le interesa Bill, pero es mejor que pasarse el día llorando por ti. Somos amigos desde hace mucho tiempo, Blue. Y si ahora te sientes como un animal rastrero, es porque te lo mereces. Y dame una botella. Dios mío, Blue. Todavía no entiendes por qué Dora no quería casarse contigo, ¿verdad? No. Y creo que nunca lo entenderé. Dora se crió en una pequeña granja de Kansas. Apenas conseguían lo justo para vivir. Cuando empezó la guerra, los soldados les quitaron todo el ganado. Después empezaron a llegar las enfermedades. Murieron sus hermanas y también su madre. Los chicos se marcharon. Eso no lo sabía. Al final solo quedaron ella y su padre. Tenía 11 años cuando él murió. Se fue andando hasta Villaine, todo el camino, descalza, como un fideo. Nunca olvidó la sensación de pasar hambre y ver morir a todo el mundo. Le aterroriza la idea de vivir en una granja, Blue. Tiene miedo de que te pueda ocurrir algo algún día. Miedo a pasar hambre.
No iba a pasar hambre. Le hubiese llenado el granero de carnes y me lo hubiese pedido. Ya lo sé, Blue. Pero no se puede razonar con esos miedos. ¿Por qué no me lo dijo antes? Pensó que al saberlo, te irías a la ciudad para casarte con ella. Eso te mataría por dentro. Y puedo verlo. También adora. Gracias por decírmelo, Martha Jane. Cuídate, Blue. Buenas noches, Bill. Dora. Buenas noches. Los muros de tu castillo. Te caerás y te matarás, tonto. Sería un honor morir por ti, Dora. Blue. Apártate, cariño. Voy a entrar. Dora. Martha Jane me dijo... ¿Qué te dijo? ¿Por qué no querías casarte conmigo? ¿Por qué no me lo dijiste? No me habría casado con nadie. Me habría acostumbrado a la ciudad. No, no. Tú tienes que vivir en tu rancho, en el campo, al aire libre. Son parte de ti, Blue. Pero lo habría hecho por ti, Dora. Lo habría hecho por ti. Ahora ya es tarde. Lo sé. ¿Qué vamos a hacer, Dora? Lo que se pueda. Solo hay que hacer lo que se pueda. ¿Puedes creer que Bartels se apunte a ese viaje sin orejas? El señor Cody también me ha invitado a acompañarle en su viaje. Pero no vas a ir, ¿verdad? Me gustaría ver esas aguas de las que hablan. Dicen que son tan grandes que no se ve la otra orilla. ¿Y para qué sirve toda esa agua? No se puede beber ni regar las cosechas con ella. ¿Una pradera de agua que no se puede beber? No. Es salada. ¿Viven peces en ella? Sí. Algunos tan grandes como una casa. ¿Esos peces son más grandes que una canoa? Sí. Algunos mayores. No te olvides de mandármelo. Tal vez deberíamos rodear esas aguas. No se puede. El océano llega hasta el fin del mundo. Espera, te acompaño. Me gustaría saber más sobre ese océano.
La gente a veces no sabe muy bien los peligros que encierran las cosas que le rodean y por eso se pierden muchas vidas. Entonces, ¿irás tú también? Debo ver esas aguas y esos grandes peces para volver y contárselo a mi pueblo. ¡No te olvides de traerme algo! ¡Claro! Creo que ya estamos listos para salir. ¡Sí! ¡Me encanta tu capote sin orejas! Ata ese pony a la carreta, ¿quieres? Hola, Dora. ¿Me contarás cosas de la reina cuando vuelvas? Me gustaría mucho que vinieses con nosotros. Es lo que más deseo. Enséñaselo. Enséñales lo salvaje que es el lejano este. ¡Adiós! 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 ¡Adiós a todos! ¡Adiós, guapa! ¡Adiós, Dora! Deberías haber venido con nosotros, Calamity. Yo te habría hecho famosa. Ya soy famosa. Y no me gustan estas ridículas despedidas. ¡Largaos ya! ¡Adiós, Calamity! ¡Adiós a todos! Menos de una semana después, recibí la noticia de que había muerto la mujer a la que te entregué. Te echaba tanto de menos, cariño. Necesitaba que supieses que tenías una madre. Una madre que te quiere. El capitán decía que te había llevado a Inglaterra. ¡Qué casualidad! A Inglaterra. Justo a donde se dirigían mis amigos sin mí. ¿Por qué no te confiaste a mí? Yo te habría ayudado. Maldita sea, Dora. Esta carta fue al infierno y ha vuelto. Es de hace casi un año. Debería haber ido con Billy. Todavía podrías alcanzarles. Debes intentarlo. Necesita una madre y tú eres la suya. Supongo que tener una madre en las montañas es mejor que no tener ninguna. Serás una madre perfecta. Puedes traerla aquí. Viviríamos todas juntas. Pensé que era lo mejor para ella, Dora. Pero no ha pasado un solo día sin que me arrepintiese. Hiciste lo más acertado. Dora. Sí. ¿Crees que hago lo correcto al ir a buscarla? Cielo, si pudiese volver a ver a una hija mía, aunque tuviese que recorrer medio mundo, nada podría pararme. Ni siquiera sé dónde está. Tendré que buscarla. Si pudiera verla solo una vez, Dora.
Moriría feliz. La encontrarás. Te conozco bien. ¿Me echarás de menos? Ya te echo de menos. ¿Recuerdas la primera vez que vimos a Blue en ese sitio de Abilene? ¿Cómo no acordarme? Estaba cubierto de polvo. Se acercó a mí y dijo, señorita, ¿quiere que bailemos? El polvo de su ropa me hacía estornudar y nos reíamos. Y cuanto más estornudaba, más nos reíamos. Entonces supe que éramos el uno para el otro. Y esa noche subió las escaleras montado a caballo hasta mi habitación. Rompió toda la barandilla. ¿Qué se va a hacer con un hombre así? Señorita. ¿Quiere que bailemos? Vamos. Si bailo contigo, soy feliz, soy feliz, soy feliz. Se me alegra el corazón, sé que tú eres para mí. Si bailo contigo, soy feliz, soy feliz, soy feliz. Querida Janie, voy a recorrer medio mundo para encontrarte. Me he propuesto traerte a casa y proporcionarte todo lo que tenía que haberte dado desde el principio. Yo nunca he sido afortunada, pero o bien mi suerte por fin ha cambiado, o bien Dios se ha apiadado de una empedernida pecadora como tu madre. Ya hemos llegado, señora. Me uní a la troupe de Billy en Nueva York justo cuando iban a zarpar. Buen viaje. Si tardo una hora más, hubiera tenido que ir nadando hasta Europa. ¡Maldita sea! ¡Esperadme! Martha Jane, has estado a punto de perder la oportunidad de que te hiciera famosa. Ya te he dicho, Billy, que yo ya soy famosa. Ahora vas a hacerme inmortal. Oh, ¡cuánto me alegro de verte! Y yo también de verte a ti. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Todo el mundo a bordo! Hola. ¿Qué demonios haces tú aquí? Creía que no quería saber nada de esta debacle. Bueno, a decir verdad, es que no podía vivir sin vosotros. No he parado de llorar cada noche. Sí, claro, estoy seguro. ¿Creéis que este cacharro podrá llevarnos hasta Inglaterra? ¡Levad el ancla! ¿Qué estoy viendo? ¿Qué? Toro sentado. Billy está loco. Dime, ¿por qué has abandonado a tu pueblo? Quizá no te hayas dado cuenta, Toro Sentado, de que estamos juntos en este barco. Entonces morirás solo en el mar y serás alimento de los peces. Hola, jefe. ¿Te apetece fumarte un puro? Quizá quieras cambiar tu vida por la suya. Sí, no te pierdas, ¿eh? ¿Es un buen cigarro? Sí, muy bueno. ¿Qué es lo importante? No, nunca has sabido qué es importante. ¿Qué demonios es eso? ¡Plato! ¿A
Annie Oakley, Calamity Jane. Encantada. Mucho gusto. ¡Plato! Puesto que somos las dos únicas mujeres en este barco, ¿qué te parece que te invite a un trago? Gracias, pero no bebo. ¡Plato! ¿Y qué tal si compito contigo? A ver si puedo contra la tiradora más famosa del mundo. Lo siento, pero yo solo compito en el campo de tiro. Si me disculpa, tengo que entrenarme. Oh, yo también tengo que entrenarme. ¡Plato! Vaya. ¡Plato! ¡A ese le he dado! ¡He dado a ese último! ¡Plato! ¿Ibas a marcharte sin despedirte de mí? ¿Por qué tienes que irte a Bellefourche? Esta es una buena ciudad para los negocios. ¿Querrás decir que te resulta cómoda porque estoy a la distancia suficiente para que vengas a verme sin que tu mujercita se entere? No me vengas con esas. El matrimonio es una cosa y el amor es... el amor es otra. Nunca me habría casado con ella de haberlo sabido. Nunca me habría casado con ella si me hubieras dicho la verdad desde el principio. Dora, aún estás a tiempo de cambiar de idea. Es demasiado tarde. Ya está hecho. Ya he vendido el local. Dora. No empieces otra vez, Blue. No me das ninguna pena y no pienso compadecerme de ti. Y yo no pienso ir a Bellefourche. Estupendo. Quizás sea mejor así. Puede que sí. Si lo que pretendes es alejarte de mí lo más que puedas, deberías haberte ido a Inglaterra con Martha Jane y Billy Cody. Así le hubieras hecho la competencia a Lily Lantry. Tú sí que deberías haberte ido a Inglaterra. ¿Ah, sí? Tú eres mejor con el lazo y sobre el caballo que cualquier otro vaquero. Ven aquí. No podemos dejar las cosas tal y como estaban. No puedo. Cada vez se me hace más difícil separarme de ti. He llegado a un punto en que temo que te vayas desde el momento en que apareces. Me resulta muy difícil poder disfrutar de la vida. No creas que yo no amo ni sufro tanto como tú. Tengo que irme. No. Tengo que irme. Dora. Dora. Mi querida Jane, tu madre no ha nacido para viajar en barco. Navegamos día y noche. No me imaginaba que hubiese tanta agua en el mundo. Sin Orejas ha visto una ballena. Dice que es el acontecimiento más extraordinario de toda su vida. Está convencido de que es el primer habitante de las aguas y probablemente el primer ser vivo del mundo. Dice que era tan grande que quizás sea tan vieja como el propio mundo. Todavía no ha llegado a Inglaterra y ya está impaciente por volver a casa para contar a su gente lo de la ballena. Creo que nunca le he visto tan feliz.
Londres es una ciudad gris. No tiene el mismo cielo que tenemos en casa. Yo nunca he tenido sentido de la orientación, pero esta ciudad es tan endemoniada que nunca sé por dónde hay que ir. No hay sol ni montañas para orientarse. Solo edificios, por todas partes. No consigo entender cómo esta gente puede saber a dónde va. Y menos aún, cómo voy a encontrar yo una casa y a una niña pequeña. Vosotros daos un paseo. Yo tengo unos asuntos que atender. ¿Qué clase de asuntos tienes tú por estas tierras? Ya sabes que yo no soy de las que van mucho a la iglesia, Jane. Generalmente no me arrepiento de mis pecados. Pero hay una oración que no deja de darme vueltas en la cabeza. Por favor, haz que encuentre a mi pequeña. No ha salido el sol ni un solo día en el que no haya lamentado haberme separado de ti. Ya sé que no me merezco ningún premio, pero tampoco soy de las que se rinden. Vive Dios que voy a encontrarte, hija, o moriré en el intento. Porque de lo que no cabe duda es de que siempre seré tu madre, Martha Jane. Señorita Canary, sabía que estaba usted en Londres. He visto, anunciado su espectáculo por todas partes. Seguro que no esperaba volver a verme. Pase, por favor. Pase usted. ¿Puedo ofrecerle un té? No, gracias. ¿Algo un poco más fuerte, quizás? No. Gracias, Daphne. Siento lo de su esposa. Gracias. Siéntese. Jane no es más que una niña y creo que necesita una madre. Puede que yo no sea gran cosa, pero soy su madre y creo que ella tiene derecho a saberlo. Comprendo sus sentimientos, desde luego, y en cierto sentido tiene razón. Pero también debe usted entender que Jane no sabe nada sobre usted. Por lo que a ella respecta, nosotros somos sus padres naturales. ¿Eso es lo que le ha dicho? Sí, así es. Creíamos que podríamos hacerla feliz. Y ha sido una niña muy feliz. Bueno, no quiero asustarla, pero quiero llevármela conmigo. Señorita Canary, cuando la conocí no tenía usted casa. Y la vida que usted llevaba no era la más apropiada para criar a una niña. Dígame si han cambiado las circunstancias. Mi amiga Dora, la señorita Dufran, se ha ofrecido a que vivamos en su casa y Jamie tendría familia. De eso no tiene usted que preocuparse. Nunca pasará frío ni hambre. ¿Qué clase de casa es exactamente? Pues, bueno, una casa. ¿Cuándo puedo verla? Considero que eso no sería nada prudente. Escuche. Le aseguro una cosa. Que de una forma u otra, voy a volver. Y pienso verla. Póngame un trago, amigo. ¿Quiere una pinta? ¿Sirven el whisky por pintas? ¡Qué maravilla de país! Usted debe de ser Annie Oakley. ¿Qué? Annie Oakley, la famosa tiradora. Se equivoca. Póngame usted otro.
Vamos. Entonces, ¿quién es usted? Soy nada menos que Calamity Jane. Yo le doy 100.000 vueltas a esa cursi de la señorita Oakley con una mano atada a la espalda. Observe esto. ¡La diablesa de Yellowstone! ¡Exploradora de la General Caster! ¡Cazadora, trampera! ¡Una tiradora de primera! Estos ingleses son una pandilla de cobardes. Venga, vamos, deprisa. Voy a meter a este tipo en la número 10. De acuerdo. Venga, cállate. Vamos. Adentro. Adentro. Sí. Unos cobardes. ¿A dónde demonios me llevas ahora? Ya lo verás. Se me ha ocurrido una idea. ¡Ay, qué niebla tan espesa! Nunca he visto un sitio con tanta niebla. Hay momentos en que crees que ves por dónde vas y de repente no ves ni tus propios pies. Mira, qué hombre más raro. Por aquí. Bien. Estoy viendo. Mira, son los de antes. Son impresionantes. Sí. Sin orejas me dijo que habías encontrado castores. Pero no me lo creí. Chicos, necesito dinero. ¿Cuánto tenéis? No mucho. Yo estoy ahorrando para algo importante, Calam. Solo es un préstamo, Jim. ¿Alguna vez no os lo he devuelto? Sí, muchas veces. Vamos, Bartel. ¿Cuánto tienes? Bueno, tienes que dejarme algo. Anda, dile para qué. Tengo una debilidad. ¿Se trata de algún nuevo vicio? Debes estar ciega y sorda. Siento una enorme atracción por las mujeres pelirrojas. Vaya con Bartleby. Sí. ¿Me dejas asombrada? Sí. Espero que te lo pases bien, Bartleby. No suelo aguantar mucho, pero... hay momentos, Martha Jane, momentos de auténtico y verdadero placer. Jim... tienes que devolvérmelo, Calam. Te lo prometo, Jim. Gracias, chicos. Sois buenos amigos. ¿Volveremos a ver ese dinero? Caballeros, podemos ensayarlo otra vez. Annie era la única del grupo a la que permitían utilizar balas de verdad en sus armas. Yo me he fijado mucho en ella y nunca le he visto fallar un disparo.
Necesito que me adelantes la paga por mi trabajo en la función. ¿Entera? Sí, y si vuelven a meterme en la cárcel como otras veces, puedes dejar que me pudra en ella. Bueno, está bien, te daré el dinero. Pero no se te ocurra pedirme ni un solo níquel hasta fin de año. Gracias, Billy. Les voy a dejar con los ojos como platos. Escucha, si tienes pensado atracar otra taberna, haz lo que yo pagaré la fianza. Es buena publicidad. Gracias, Billy. Pequeña apuesta para la competición de tiro de mañana entre Annie Oakley y ese duque amigo de ustedes del que tan orgullosos están. Lord. Lord Winhoven. Creo que muchos de nosotros estamos dispuestos a apostar dinero por el tirador inglés que será el vencedor. Bien. ¿Cuáles son las probabilidades? 2-1. A favor del inglés, claro. Vamos a ponerlo un poco más interesante. La apuesta será al mejor de 1000 disparos. ¿Cuáles serían las probabilidades si yo apostase a que Annie Oakley le gane a ese hombre por 10 aciertos? Yo diría que serían de 3-1. Estupendo. ¿Y si le ganara por 40 aciertos? ¡Ah! Ridículo. ¿Cuáles serían las probabilidades? Tiraría usted el dinero. Bueno, no sería la primera vez. Yo apuesto 10-1. Annie va a ganar a ese tipo por 40 disparos y yo me apuesto 200 libras. ¿Alguien acepta mi apuesta? Yo apuesto. Sí, vamos, acérquense todos a la mesa. Encontraremos a alguien de fiar para que nos guarde el dinero. Es más fácil de conseguir tanto dinero. Hay que desaprovechar esta oportunidad. Una apuesta muy curiosa. Está bien, caballero. Queda usted detenido por allanamiento. Justo el hombre que necesitábamos. Venga, guárdenos esto. No es necesario que detenga usted a este caballero, agente. Pero le agradeceríamos que guardase nuestro dinero. Hasta ver quién gana una pequeña apuesta. Con mucho gusto, Lord Winhoven. Pues ya está. Bueno, va a ser muy divertido. Me gustaría saber cómo se llama el hombre que ha apostado tan fuerte contra mí. Me llamo Calamity Jane. ¿Calamity Jane? Es una mujer. ¡Que se diviertan en la competición de tiro! Señorita Oakley, ¿puedo hablar con usted a solas un momento, por favor? ¿Te importa? En absoluto. ¿De qué se trata? Necesito que me ayude. Pero no tiene sentido pedirle ayuda sin explicarle para qué. Yo sé guardar secretos. Claro. Hace algunos años tuve una hija. Oh. Y para eso vine a este país, para encontrar a mi pequeña. Y ahora necesito dinero para poder llevarme la casa. He reunido todo lo que he podido y lo he apostado a su competición de tiro mañana. ¿Se lo ha jugado todo? ¿Todo el dinero que tenía? Sí, y algo más. ¿Quiere usted que pierda o que gane? Que gane, claro. Puede que esté loca, pero no soy tonta. Usted es la mejor tiradora que he visto. He conocido a ese lord inglés. Es pan comido. ¿Por cuántos disparos tengo que ganar? Por 40. Haré lo que pueda, pero aunque yo acierte cada uno de los 1000 disparos, él va a tener que fallar por lo menos 40. Yo nunca he tenido suerte, pero usted sí. Usted es la mujer más afortunada que he conocido. Jay.
Yo tenía 5 años cuando murió mi padre, dejando a mi madre con 7 hijos que alimentar. Cogí su viejo rifle de la pared y aprendí a manejarlo. Si no mataba un pájaro o una ardilla, no comíamos. Aprendí a no fallar nunca. No ha sido suerte, ha sido necesidad. De eso yo tengo de sobra. Estoy convencida de que, a la larga, la buena y la mala suerte acaban por equilibrarse. Yo no tengo tiempo para esperar a eso. Esta vez tienen que salirme las cosas bien. No volveré a tener una oportunidad así. ¡Cuidado, señora! ¡Oh! Perdone. ¿Se ha puesto usted perdida de mar, señorita? Sí. Pero permítame que la ayude. Gracias. Oh. Yo... Verá... ¿Hacia dónde iba, señorita? La verdad es que iba ahí mismo. ¿Cómo se llama usted, amigo? Ogden. Ogden Prido. Encantada de conocerle, señor Prido. ¿Qué pasa? ¿Se ha roto una pierna? No, por Dios. Solo he perdido un zapato. Aquí tiene su zapato. No pasa nada. Volved todos dentro. Ya que me ha salvado usted, ¿le apetece tomar un té? ¿Le gusta a usted el té? ¿Té? Bueno, quizá deba guardar su carreta primero. Sí. No hemos sido presentados formalmente. Soy la señorita Dora Dufran. Me encantaría que pasase usted a tomar un té. Después de que guarde su carreta, claro. Señorita, ahora mismo vuelvo. No pensará entrar con las botas llenas de barro. No hace falta que te enfades, Dusi. No estoy dispuesta a que me llene el suelo de barro. Todavía no hemos abierto, Dora. Ni siquiera hemos deshecho las maletas. Puede que tú no hayas abierto, pero yo sí. No creo que nadie se muera porque invite a un caballero a tomar el té. Por la pinta que tienes, es capaz de beberse un cubo de té. Pues entonces vea por un cubo. ¿Ogden? Señorita. Estás enormemente lejos. ¿Te importa que me siente un poquito más cerca? Puede sentarse donde quiera, señorita. Gracias. Así. Así está mejor. Ogden, me tienes impresionada. Peso demasiado. No, señorita, es usted como una pluma. Entonces, ¿por qué no me coges en brazos y me llevas hasta esa cama? ¿Estás contento, Ogden? ¿Contento? Este ha sido el día más feliz de mi vida. ¿No sería bonito que pudiéramos seguir así? ¿Quieres que me quede? ¿Te gustaría casarte conmigo, Ogden?
como hicieron nuestros padres? Sí, como hicieron nuestros padres. Bueno, ¿lo hacemos hoy o cuándo? Pues sí, o mañana. Bueno, hagámoslo hoy por si cambias de idea. No voy a cambiar de idea. Creer que haya fallado uno. No había fallado nunca. Por el amor de Dios, ha dado a los primeros 99. Es un ser humano. Este no es un buen momento para que sea un ser humano. ¿Por qué? ¿Cuánto apuestas en esto? Todo. ¿Todo? ¡Plato! ¿El dinero de la pelirroja, el de los castores? ¿Te lo has apostado? ¿Te has vuelto loca? Una calamidad, eso es lo que soy. ¡Plato! ¿Ha pisado alguna piedra? Creo que tiene una herradura floja. Yo me ocupo de eso. ¿Sabes dónde tiene Dora Dufran su hotel nuevo? Es ese que está detrás de ti, el Hotel Royal. ¿Quién es ese? Se llama Auden Pridot. Ajá. ¿Por qué está pintando la fachada? ¿Por qué? Porque se ha casado con ella. ¿Que ese chico se ha casado con Dora? Sí. No se habla de otra cosa. Estaré en la taberna. Porque si no estaría muy lejos de aquí. ¿Y si le dispara a Ogden? Si le dispara ya puede darse por muerto, porque Ogden es muy bueno. ¿Qué voy a hacer, Dusy? ¿Qué voy a hacer? Dime está qué hago. Está bien, está bien. Tranquila. Vaya abajo, dele un rifle a Ogden y dígale que tiene que ir a matar un alce. De acuerdo. Puede llevarse la carreta. Y dígale que tarde lo que tarde no puede volver aquí sin el alce. Hola, Blue. Frank, whisky. Vaya, no te veía desde los tiempos de Deadwood. Oye, no vayas a alterar el orden, ¿de acuerdo? Quiero decir que la cárcel de aquí no está a tu altura. No voy a alterar el orden. Seguro que le sigues gustando. Ahí va Ogden. A lo mejor utiliza todas sus balas cazando. No le quedará ninguna para matarte cuando vuelva y te encuentre con su mujer. No me encontrará con su mujer.
Blue, cuánto lo siento, no te enfades conmigo. Pasa. Plato. 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 Me sorprende que hayas podido apartarte de la charca de los castores. ¿Ah, sí? Sí. Oye, ¿crees que los del zoo te venderán una pareja? Tal vez. Sí, ¿y si no? Puede que me quede aquí. ¡Y que no vuelva! Yo no pienso quedarme a vivir aquí, diablo. ¡Plato! Bueno, tú haz lo que quieras y yo haré lo que quiera. ¡Plato! Llevo 35 años viviendo contigo y vive Dios que... ¡Tú prefieres la compañía de un castor! ¡Toma! ¡Plato! Seguir haciendo esto. Dora, ya te he dicho muchas veces que mi matrimonio no ha cambiado mis sentimientos por ti. Y esa es la verdad por lo que me respecta. ¿Es que tu matrimonio lo ha cambiado todo? No, no bien. Todo. Hay cosas que no pueden cambiar. Oh, no, 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 no. No te vayas. Solo 5 minutos más. ¿Y si encuentra un alce enseguida? No va a encontrar ningún alce en 5 o 10 millas. ¿Cómo se te pudo ocurrir casarte con ese chico? No lo sé. Me sacó del barro en brazos. Es el motivo más sensato para casarse que he oído nunca. Ojalá lo hubiera sabido en Deadwood o en Dodge City, donde hay tanto barro. Ya podríamos tener hasta 10 nietos. No me digas esas cosas. Vas a hacerme llorar. Vamos, Dora. No es el fin del mundo. Tienes un apuesto joven que cuidará de ti mejor que un viejo vaquero cansado como yo. Pero yo te quiero a ti. No puedo evitarlo, Blue. Te quiero más a ti. Eso ya lo sé. A veces se me escapan las cosas de las manos. Sí, supongo que sí. ¿Quién se casó primero? Ah, no discutamos sobre quién se casó primero. Podemos discutir de eso hasta que nos salgan canas y no... No servirá de nada. Bueno. ¿Qué me dices de... ese chico? ¿Es lo bastante mayor para hablar? No te rías de mi marido. Es un encanto de chico y le quiero mucho. Ajá. Bueno, voy a llamarle... buey. ¿Sabes cuál es la misión de un buey? La misión de un buey es sacarte del barro. Y siempre que le limites a esa obligación, no tendrás ninguna queja de mí. Blue, yo necesitaba a alguien. No es más que un chiquillo, pero es muy bueno. Te lo decía en broma, Dora. Te he hablado en broma miles de veces. ¿Qué te ocurre? No lo sé, me siento muy rara.
¡Plato! Ahora todo el mundo vendrá a ver nuestro espectáculo. Alteza Real, damas y caballeros, la señorita Annie Oakley, la mejor tiradora americana de todos los tiempos, es la vencedora. ¿Cuál es el resultado? No puedo mirar. Ha ganado por mucho, por mucho. Sí, pero ¿por cuánto? El resultado final es Lord Winhover 935 y la señorita Annie Oakley 984. ¡Yee! ¿84 menos 35? No puedo pensar. Eso es más de 40, Bartel. Ayúdame. Yo qué sé, yo qué sé. 35, 45, 55, 60. Ha ganado la apuesta, señora. Bien hecho. ¡Dinero para los castores! ¡Dinero para la pelirroja! ¡Y hasta el último centavo de lo que os debía con intereses! ¡Lo ha conseguido! Es usted mejor tirador que Billy Cody, si le sirve de consuelo. Pues no, pero gracias. ¡Bien! ¡Cómo me gustaría que fueras bebedora! Nunca he deseado tanto invitar a una copa a alguien en toda mi vida. Pues a decir verdad, estoy terriblemente sedienta. ¡Brindemos por Annie Oakley! ¡La mejor tiradora que ha existido jamás! Sí, por Annie Oakley. ¡No! ¡No! ¡Por todas las chicas búfalo! ¡Tenemos que estar unidas! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Por todas las chicas búfalo! Traigo uno, Dusi. Sí. Pase. Es una buena pieza. ¿Dora? ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? No. ¿Dora? Ya sé por qué estás llorando. ¿Por qué? Bueno, ya no quieres seguir casada conmigo. Pero no te preocupes. Ya hace tiempo que me lo esperaba. Ogden. ¿Está Jamie en casa? ¿Puedo verla? No, en este momento no está en casa. ¿Le ha hablado usted de mí? No, no lo he hecho. Le dije que iba a volver. Lo sé. Señorita Canary, no haré nada que pueda alterar o modificar su vida. Es usted un miserable. Yo solo velo por los intereses de Jamie. Eso es mentira. ¡Es mi hija! Necesita el sol y el cielo de las montañas rocosas y me necesita a mí. Yo podría enseñarle cosas con las que la gente solo puede soñar. ¿Podría? Sí, podría. Pues venga conmigo.
Me está usted echando, señor. No, no es eso. Solo quiero enseñarle una cosa. Acompáñeme, por favor. Vamos, cariño. Ven aquí. Papá, ¿me has visto? ¿Has visto cómo he saltado ese tronco? Sí, cariño. Ha sido maravilloso. Janie, quisiera presentarte a la señorita Canary. ¿Cómo está usted? Mucho mejor ahora que he conseguido conocerte. La señorita Canary ha venido desde muy lejos, nada menos que desde América. Es una especie de... De prima. De prima. ¿Nos habíamos visto alguna vez? Sí. Pero eras una cosita de nada. Demasiado pequeña para acordarte de mí. Has montado muy bien. Gracias. ¿Sabe montar? Tengo un gran semental negro, que era bastante salvaje cuando era joven. A mí me encantan los caballos, ¿a que sí? Sí. Espero tener uno algún día. Seguro que lo tendrás. ¿De verdad lo cree usted? Anda, Jane, se está haciendo tarde. Tenemos que volver. ¿Quiere venir a cenar con nosotros? Ojalá pudiera. Pero sé que volveremos a vernos. Vamos. Adiós. Adiós, Jamie. Cada día lo hago mejor. Sí, cariño. Pero ¿le haces caso a la profesora? Sí, claro. ¿Qué es lo que has aprendido hoy? He aprendido a pasar del trote al galope. Muy bien. Tendrás que tener mucho cuidado. Sí, papá. Tuve que felicitar a Billy. Verdaderamente sabía montar un buen espectáculo. Ahora verás. Nos hicimos tan famosos que nos hicieron una figura de cera en el museo de Madame Tussaud. Me arrastraron a verlo y en el sótano me encontré con algo muy curioso. Bueno, aquí tengo un pegamento especial. ¿Qué tal? ¿Ya oyes mejor? Oigo muchas cosas. El oeste comenzó con Lewis y Clark, dos valientes y temerarios exploradores que abrieron una nueva ruta hasta llegar al Pacífico.
damas y caballeros, les presentamos a la mujer salvaje del oeste, Calamity Jane. Devuélveme esa oreja. No tienes balas. Lo había olvidado. Como te metas con sin orejas, te arranco los ojos. Calamity, te toca, vamos. Subid a los caballos. Que anda como un hombre, no volver a andar. Vamos, toro sentado, no es más que una representación. Señorita Canary. Jane me ha estado suplicando que la dejara venir a ver su espectáculo. Así que por fin he tenido que ceder y traerla. No sabía que era usted Calamity Jane. ¿De verdad es la última función? ¿No podemos volver mañana? ¿Qué te parece si tú y yo damos un paseo juntas? No sé qué decirle. Solo una vuelta a la pista. Conmigo está segura. ¿Me dejas, papá? Por favor. Está bien. Vamos. He sufrido muchas desventuras en la vida. Y mis momentos de felicidad han sido pocos. Aquella vez en que te tuve en mis brazos el día que naciste. Y la vez que te llevé sentada en la silla delante de mí, tal y como había soñado cientos de veces. Ahora ya eres real para mí, Jane. Y por primera vez, al fin puedo dejarte marchar. Vengo de parte del alcalde de Tennessee, Montana, y también de parte del juez y del sheriff. Hemos pensado montar una especie de zoo en la ciudad en el que haya una muestra de todos los animales nativos de la zona. Pero hemos tenido problemas con los castores. Verá, los han matado a todos. Hemos buscado por todas partes, pero no hemos conseguido encontrar ninguno. Y nos preguntábamos si a ustedes no les importaría vendernos una pareja sana. Un macho y una hembra para que puedan... Ya sabe. ¿Qué me dice? ¿Nos vendería una de sus parejas? ¡Calamity! Este es Comanche.
Es el mejor caballo del espectáculo. Puede que te parezca un poco grande de momento, pero tú lo dominarás y harás que te respete. ¿Es para mí? Sí. ¿De verdad? Sí, es para ti. Lo haré, lo prometo. No se preocupe, déjelo de mí. Discúlpeme un momento. Me alegro de que nos llamemos igual. Cuando sea mayor, quiero ser como tú. Bueno, puede que no seas igual que yo. Pero siempre habrá en ti una beta mía. Y también una beta de tu padre. Adiós, pequeña Janie. Te escribiré. Adiós, Calamity. ¿Qué le pasa? No hace más que lloriquear por los rincones desde que se fue Blue. No me encuentro muy bien. ¿Qué le pasa? ¿Quería un marido? ¿Y ya lo tiene? Creo que voy a tener un hijo. ¡Qué emoción! Pues es verdad. Me habría dado cuenta si no estuviera siempre tan hinchada de tanto llorar. Vuélvase a la cama y quédese ahí. No quiero que mueva ni un dedo hasta que tenga el niño. Tengo demasiado en qué pensar para meterme en pues la cama. Pues piense tumbada. Ya se le han muerto dos niños. No hace falta que me asustes más de lo que estoy. La asusto porque quiero que se meta en la cama. A lo mejor es una niña. Esto no sería tan aburrido si tuviéramos una niña pequeña. No estoy segura, Dusi, pero me parece que el niño es de Blue. ¿Qué más da eso? Los niños tienen que aguantarse con lo que les toca. No les preocupa nada quién pueda ser su padre. Bueno, y si tiene dos padres, mejor para él, ¿no? No va a dolerle nada. Los dos bebés que perdí eran de Blue. La niña no vivió más de 3 horas y el niño vivió 2 meses. Yo no hubiera sobrevivido de no haber sido por él. Bueno, si quiere un niño sano y fuerte, por favor, levántese y métase en la cama. Le llevaré una sopita. Vamos. Ahora es usted mi niña. Deberíamos acampar. Pero si aún no es de noche. Debemos parar ya y acampar. Parece un disparate, pero nunca se equivoca. Hey, Jim. ¿No vas a ir a cazar algún bicho sabroso para cenar? Bartel, ¿tú qué crees? ¿Que los castores se recuperarán y volverán a llenar los ríos? Sí, es posible. Hemos visto días gloriosos. Tú y yo.
Claro que sí, Jim. Días gloriosos. Dios existe, Janie. Y después de todo lo que he visto, estoy convencida de ello. Quizá todos teníamos un motivo para irnos al otro extremo del mundo. Sin orejas, tenía que ver el primer pez. Jim. Bueno, Jim siempre tuvo algo de predicador, solo que el tema de su sermón eran los castores. Bartel consiguió ver mundo, estrecharle la mano a la reina y disfrutar de buenos momentos con alguna pelirroja. En cuanto a tu madre, cariño, si hubiera tenido que ir hasta la luna y volver, solo por ver tu dulce cara, me hubiese merecido la pena. Queda con Dios. No voy a irme contigo, Martha Jane. Voy a caminar hacia el norte, hasta el río Platte. Eso está a cientos de millas. Tengo que encontrar a los míos, si es que queda alguno, para contarles que he visto un pez ballena. Espero que encuentres a los tuyos. El tiempo es bueno. Será un bonito paseo. Yo voy a ver a Dora en Belfort. Deberías volver en invierno si puedes. No te conviene pasar frío a tu edad. Cuando vengas, te oiré llegar con mis orejas nuevas. Hasta la vista, sin orejas. Enhorabuena, señora. Puede tomar posesión cuando quiera. Gracias. Ogden, acabo de comprar un hotel precioso y muy elegante. Nos mudamos a Deadwood, en Dakota. ¿Cuándo nazca el niño? No, después de comer. Gracias. Sacad la comida de ahí y metedla en la primera carreta. Es que no sabéis hacer nada derecho. Cariño, deja el piano. Compraremos uno más grande cuando el hotel esté en marcha. Es una locura que se mude ahora. No, no lo es. Si espero a que nazca el niño, ya será invierno y no voy a esperar hasta la primavera. Mire. ¡Es Martha Jane! ¡Y Bartel! ¿Dónde estará Jim? ¡Martha Jane! ¡Hola! Bartel. Cody. Me alegra que hayáis vuelto. No hemos vuelto todos. Jim ha muerto. ¿De qué murió? De alguna de esas cosas absurdas, supongo. ¿Qué es eso? Han pasado muchas cosas desde que te fuiste. Ya veo. ¿Quién es este mozalbete? Se llama Ogden.
¿Es mi marido? ¿Qué tal? Hola. Por una vez no sé qué decir. Pasa, vamos a tomarnos un trago. Encontraste a Jaime. Es preciosa. ¿Verdad que sí? Es aún más bonita al natural. Se parece mucho a ti. Jane, cuánto te he echado de menos. Yo también, Dora. ¿Qué piensas hacer, Barter? Ay, yo qué sé. A lo mejor busco a Billy Cody y me meto otra vez en su espectáculo. No me disgusta ese mundo y es un trabajo que está bien pagado. Nunca me hubiera imaginado que te gustara trabajar, Barter. A lo mejor es que echas de menos a alguna pelirroja inglesa. Es posible. Sí. Espero volver a verte algún día, Barter. Te esperaré siempre. Yo también. Hemos vivido días gloriosos, Barter. Tú y yo. Días que ya nunca volverán. Sí. Tú y yo. Y el pobre Jim. Adiós, Calamity. Adiós, Barter. ¡Ya! ¡Vale! Adelante, condenadas bestias peludas. Podrían reproducirse y proliferar. ¡Jimmy! Y repoblar los ríos. ¡Jimmy! Maravilloso, Dusi. Sí, es fantástico. Pero desde ahora le digo que no pienso mudarme jamás. Nunca digas jamás. Si dices jamás a algo, la vida puede vengarse de ti. Mírame a mí, yo dije que jamás me casaría. Usted se casó, pero yo no soy usted. Y no pienso volver a mudarme. ¿Va a acostarse ya? ¡Ogden! ¿Sí? ¿Ya está lista la cama? Sí, pero aún no he puesto las sábanas. Vaya subiendo si es que puede. Parece enteramente que vaya a dar a luz ahí mismo, de pie. Ya viene. Han empezado los dolores. Dios mío. ¡Ogden! ¡Deprisa! ¡Hay que ayudarla! ¡Vamos, deprisa!
¿Dónde está Blue? Blue. Calle. Calle. Intente dormir. Dulce. Estoy aquí. Y también Ogden. Y el bebé. ¿Dónde está el bebé? Déjame coger al bebé. Es una niña sana y grande. Está perfectamente. Dulce, prométeme que te quedarás. Pues claro que me quedaré. Ya le he dicho que no pensaba volver a mudarme. Voy a traerle un poco de leche. Tiene que empezar a recuperar fuerzas. ¿Dónde está Martha Jane? Está fuera dando un paseo. ¡Martha Jane! Más vale que suba corriendo. Ogden, vamos a la cocina a comer algo. Solo faltaba que usted también se pusiera enfermo. Vamos. Martha Jane le hará compañía. Quédatela, Jane. Te la tendré un rato. No, quédatela. Críala tú por mí. Va a necesitar una buena madre. Prométemelo. Vale. Será mejor que se lo digas a Blue. ¿Que le diga qué? Tú díselo, por favor. Te quiero, Dora. Jane. Hola, Blue. Apareces en los sitios más extraños. Nunca imaginé que te vería poniendo alambradas. Bueno, si estás buscando trabajo, te contrato. Ojalá fuera ese el motivo de mi visita, Blue. ¿Es que le ha ocurrido algo a Dora? Ha tenido una niña. Esta vez el bebé vive. ¿El bebé vive? Es preciosa. ¿Como su madre? Tiene los ojos azules. ¿Qué?
Querida Janie, siento haber tardado tanto en escribirte. Con la muerte de Dora, me faltaban ánimos para coger la pluma. La niña está bien y es preciosa. Bartel se ha metido en el mundo del espectáculo. Actúa en un melodrama haciendo el papel de un villano que se llama Black Bart y se ha casado con una actriz pelirroja que le mandonea de una forma terrible, pero a él no parece molestarle. Yo intento hacer una vida tranquila, pero a veces necesito pasearme por estas tierras de Dios, por las fantásticas montañas rocosas. En mi imaginación, sigo oyendo a Bartel y a Jim discutiendo como siempre. De vez en cuando me encuentro con un búfalo solitario o con un castor y eso me reconforta. Sin embargo, no pasa un solo día sin que eche de menos a mi pequeña. Yo siempre seré tu madre, Calamity Jane. Thank you.